Es una de las dos explosiones dirigidas contra la comunidad cristiana en Egipto. Estado Islámico ha atentado contra dos iglesias repletas de fieles que participaban en las celebraciones del Domingo de Ramos. Esa que han visto es la bomba que ha estallado a las puertas de un templo en Alejandría, pero no ha sido la única. Poco antes, en la ciudad de Tanta, al norte del Cairo, un suicida hizo detonar una carga explosiva en el interior de una iglesia. Hay más de 40 muertos y el número de heridos acerca al centenar. A lo largo de este espacio informativo les iremos ofreciendo pues todos los detalles sobre esta noticia, triste noticia. Seguimos ahora con el resto de la actualidad de lo que ha sucedido en esta jornada. Estado Islámico carga de nuevo contra la comunidad cristiana en Egipto. Los terroristas atribuyen la autoría del doble atentado en dos iglesias que estaban repletas de fieles. Así es, participaban en las celebraciones del Domingo de Ramos cuando estallaron las bombas. Hay más de 40 muertos y alrededor de un centenar de heridos. El Papa Francisco tiene previsto visitar el país a final de mes. En esta grabación de una cámara de seguridad se puede ver cómo el terrorista se hace explotar ante el arco de templo de San Marcos de Alejandría. Víctimas le intentaban detener. Fue cuando accionó la bomba. Es lo que he visto y oído. Dentro oficiaba la misa Teodoro II. El jefe de la iglesia copta ortodoxa de Egipto no ha resultado herido. Antes, otra iglesia copta en el delta del Nilo estaba abarrotada también de fieles. Hoy es Domingo de Ramos. La explosión le sorprende durante los actos de comienzo de la Semana Santa. Aquí las medidas de seguridad no eran las mismas que en la catedral. La explosión es aún más sangrienta porque se produce en el interior. Es injusto. Las autoridades estaban al tanto de que se preparaban ataques contra la iglesia. ¿Qué han hecho para protegernos? En total, más de 40 muertos y un centenar de heridos. Otra vez el terrorismo golpea a los cristianos egipcios. Esta minoría cristiana representa el 10% de la población y son cada vez más perseguidos. Desde 2013, medio centenar de sus iglesias han sido atacadas, así como escuelas y viviendas. El último gran atentado, también perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico, coincidió con la pasada Navidad. Fueron asesinadas cerca de 30 personas, la mayoría mujeres y niñas. De los atentados y de forma espontánea, decenas de cristianos se han concentrado en señal de protesta frente a las dos iglesias atacadas. La minoría cristiana representa el 10% de la población en Egipto y en los últimos años han sido atacados en numerosas ocasiones. Tras los atentados, el presidente egipcio ordenó el despliegue del ejército para proteger las infraestructuras vitales de todo el país.